hay una voluntad unificada. Es parte del proceso espiritual reconocerla. Y la conoces muy bien. Tal vez no la reconozcas, pero la conoces bien. Y es la voluntad de amar, de compartirte, de expandirte, de ser. De expandirte, de darte, de recibir. Es la voluntad de experimentar, de manifestar, de existir. Es la vida. Es el amor siendo. Pero mientras estamos por aquí paseando con nuestros pies, nos creemos que eso no basta, sino que hay que conseguir satisfacer esa voluntad propia, porque yo quiero ser algo. Y empiezo a planear lo que quiero ser, cómo quiero que sean las cosas, cómo es mi voluntad propia. Y está constantemente tu pensamiento hablándote de tu voluntad propia. Entonces te animo a que consideres que esta voluntad propia es un programa. Es como un río que está pasando de psicoemocionalidad programada. Te está dando esto que llamas personalidad, cualidad de persona, creencia en tu persona, creencia en tu voluntad propia, creencia en que tienes mérito por hacer cosas, creencia en que la has cagado, has hecho cosas mal y cosas bien, has tenido éxito, tienes valores, cosas por las cuales eres bueno, cosas por las que mereces ser amado, y tienes también defectos, cosas por las que mereces ser despreciado. Y estas cosas crees que te definen. Esto es la voluntad propia. Es tu deseo de estar en una montaña rusa, entre el éxito y el fracaso, entre la culpa y el mérito, entre el dolor y el placer. Y tu creencia de que el placer depende del dolor, el éxito depende del fracaso, el acierto del error y la luz de la sombra. La voluntad propia, mantenerte separado, te mantiene en la polaridad, te mantiene en la violencia intensa, en el temor, en la comparación. Puedo entonces considerar, por un momento, puedes lanzarte a sentir por un momento que no existe tu voluntad propia. Y entonces te resulta fácil dejar pasar este pensamiento. Porque este pensamiento solo está para hacerte creer que tienes voluntad propia. Y mientras defiendes tu voluntad propia, no te puedes desentender de este pensamiento. Porque estás sosteniendo tu falsa identidad. Porque tú deseas voluntad propia. Está a tu servicio. Y tú puedes sentir en total paz este momento, sin que te moleste en absoluto el pensamiento, cuando te desprendes de tu voluntad propia y te haces totalmente receptivo, sin imposiciones, sin críticas, sin objetivos, sin reparaciones. O sea, que una voluntad sin propiedad es tu sentir extenso, es tu paz, es empezar a reconocer que eres la unidad, sin propiedades.